En los colegios debería de haber un distanciamiento al momento de impartir las clases para evitar contagios del COVID, afirma la psicoterapeuta Astrid Avendaño. Es importante que el colegio tenga un protocolo de higiene y seguridad en la entrada y la salida. Sin embargo, también tenemos que tener el cuidado de que el colegio tenga en su aula ya requerimientos del distanciamiento social, es decir, que las aulas no tengan tanta cantidad de alumnos como era antes, 50, 60 alumnos en un aula. Eso sería un foco de contagio. Entonces es importante que los padres de familia se aseguren de que su hijo no va a estar en una conglomeración en el aula de clase. Es muy importante prevenir cualquier tipo de contagio con los niños, especialmente en las escuelas, en las casas, en los parques. Tengamos cuidado sobre todo cuando salimos a centros turísticos o a parques donde hay bastante gente, y nosotros tenemos que tener la prevención de lavarle las manos, de cuidar que ande en su tapaboca. Ya sabemos que existen tapabocas para niños ahora y es muy importante eso. También es importante que sepamos que los niños también se pueden contagiar. Los niños también tienen, si tienen un sistema inmunológico bajo, es muy posible que los niños adquieran el virus. Sin embargo, hay muy pocas probabilidades de que el niño muera, ya que hay más resistencia, más fuerza, más vitalidad. Sin embargo, sí pueden verse afectados con algunos síntomas del COVID. Avendaño insta a los padres de familia a enseñarle a sus hijos cómo aplicar las medidas sanitarias ante dicha pandemia. Lo primero es la prevención de la higiene y seguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos, entrada y salida, el lavado de manos en la casa. También es importante que los niños usen su gel de alcohol y se les enseñe a usar su gel de alcohol o su alcohol líquido. Y eso es lo más importante en este sentido. Noticias 12, Darlene Téllez.